No sigas por donde el camino te lleve, avanza por donde no hay camino y deja un rastro. Ralph Waldo Emerson. Agradecemos la presencia de las diversas personalidades que nos acompañan en representación del Ministerio de Educación, Magister Alba Villarreal, Magister Noriel Ortiz, director del plantel, profesor Reinelio Mojica, subdirector del plantel, profesor Julio Morales, reverendo Eliseo Trosh, señora María Morales, presidente del Club de Padres de Familia. Agradecemos a los graduandos que se pueden sentar. Invitados especiales, sargento Rodney Rodríguez, en representación del comisionado Juan Córdoba, jefe de la Cuarta Brigada Occidental, licenciada Yamilit Álvarez, directora del IFARU Región de Barú, doctor Soto, coordinador del Fondo Agropecuario Chiriquí. Nunca consideres en el futuro que el estudio es una obligación. Míralo como una oportunidad para entrar en el maravilloso mundo del conocimiento. Seguidamente, la invocación religiosa por el sacerdote Eliseo Trosh. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿No ponemos de pies? Vamos a saludar a la Santísima Trinidad diciendo juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu gracia y tu bendición sobre cada uno de estos jóvenes que culminan. Líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Cristo. Amén. Y el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Como quinto punto, las palabras por la representante del Ministerio de Educación, Magister Alba Villarreal. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Cristian de Larson. Buenas tardes, Magister Reinelio Mojica, director del Centro Media de Progreso. Magister
Julio Morales, subdirector técnico docente, jóvenes graduandos, invitados especiales, respetados colegas, padres de familias, invitados todos. A nombre del Ministerio de Educación, es un honor expresar a ustedes, nuestros estudiantes graduandos, las más sinceras felicitaciones y reconocer el gran esfuerzo que junto a sus familias han realizado para culminar una de las etapas más significativas en sus vidas. El logro de una meta personal y el inicio de otra nueva etapa para cada uno de ustedes. Lo vivido los invita a la reflexión de lo realizado y de lo que queda por hacer, sobre todo en estos años que se enfrentaron a la pandemia de la COVID-19, la cual lograron superar exitosamente y se evidenció en sus desempeños académicos. Hoy se da inicio al recorrido que cada uno de ustedes han de emprender con metas, sueños y de seguro estarán acompañados de sus familias, que serán de apoyo para alcanzar los objetivos y así incorporarse al desarrollo económico y social, proponiéndose ser un agente de cambio dentro de la sociedad que demanda de todos ustedes el país y que les permitirá convivir en un mundo más justo, equitativo y más humano. Este es un momento para que sus padres y ustedes se sientan orgullosos de los desafíos vividos. Hacemos un alto para extender nuestras sinceras felicitaciones y un merecido reconocimiento a los directivos y docentes quienes han sido parte fundamental de este proceso educativo y que hoy ven en sus estudiantes graduando el fruto del trabajo realizado. Ustedes, Generación 2022, dan la vuelta a la página después de transitar entre horas de niñez y adolescencia, entre risas y alegrías de pasillo. Esta generación tiene retos, deben enfrentar con valentía y dedicación. Recuerden, por muy alta que sea una montaña, siempre hay un camino hacia la cima. No desmayen, busquen sus sueños. Muchas gracias. No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta convertirte en un hombre de valor. Albert Einstein. A continuación, palabras de despedida por el estudiante pregraduando con mayor índice académico, Brian Salinas. La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Miguel Rojas. Buenas tardes, representante de Meduca, director Julio Morales, subdirector Julio Morales, director Reinaldo Mojica, personal administrativo, padres de familia, en especial ustedes estudiantes graduandos de la promoción 2022. Para mí es un honor poder dar las palabras de despedida por parte de los quinto años. Estos años han sido difíciles. Y ese no fue la excepción. Un año para adaptarnos a la nueva normalidad. Sin embargo, esta no fue una excusa para abandonar sus metas y hoy cumplen una de ellas. Fue un largo camino, tal vez lleno de fracasos y llenos de triunfos. Se llevan en sus corazones a todos los profesores que les ayudaron a llegar hasta aquí. Sus caminos toman diferentes rumbos a partir de aquí y en sus manos está tomar las mejores decisiones para llegar al éxito. Sean sabios para que tomen buenas decisiones. Sean emprendedores para que sean sus propios jefes. Ambiciosos para que siempre aspiren a más. Cuidadosos para que se rodeen de personas que los apoyen y no de personas que no buscan su éxito. Si caen, levántense. Si fracasan, impúlsense en el fracaso. Si miran atrás, que solamente sea para recordar el lugar de donde vienen. Dejen en alto el nombre del Centro Educativo de Progreso. Para terminar, les dejo parte de un texto bíblico. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Siempre tengan a Dios presente y ante todo.
y ustedes verán cómo Él respalda sus sueños y metas que están en su voluntad. Mis más profundos buenos deseos para todos ustedes, éxitos en su vida futura. Dios les bendiga. No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que plantas. Anónimo. Palabras por la estudiante graduanda con mayor índice académico, Sally Velázquez. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Muy buenas tardes, profesor Reinelio Mojica, director del Centro Educativo Media de Progreso. Profesor Julio Morales, subdirector. Magíster Alba Villarreal, supervisora del Ministerio de Educación. Ingeniero Roger Soto, director regional de Fondo Agropecuario. Reverendo Padre José Eliseo Trosh, cura párroco Iglesia Santísima Trinidad. Señora María Elena González, presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Respetados docentes, compañeros graduandos y público presente. Primeramente, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en este día tan especial para todos. Hoy, una gran emoción y nostalgia invaden nuestro ser al culminar una de las etapas y metas más importantes de nuestras vidas. Agradezco profundamente a todas esas personas que me ayudaron a llegar exitosamente hasta aquí, en especial a mi familia. Y a mis tres pilares, las personas más importantes de mi vida. Mi madre, Lourdes Montero, mi padre, Denis Velázquez, y a mi hermana, que es como mi segunda madre. Gracias por su apoyo incondicional, por darme consejos, por ayudarme a seguir adelante a pesar de todas las adversidades que hemos enfrentado. Gracias por enseñarme que la perseverancia y la humildad son los requisitos primordiales en la vida para alcanzar todo lo que me proponga. Ustedes representan mi mayor inspiración. También mi muestra de gratitud a todos los profesores que son como nuestros segundos padres, por su guía y brindarnos todos los conocimientos y sobre todo por darnos sabios consejos, los cuales, sin duda alguna, serán de mucha ayuda en nuestras vidas. Sin ustedes, nosotros no hubiésemos logrado este sueño tan anhelado. Felicidades por su desempeño y vocación. Sé que no es nada fácil impartir clases a tantos jóvenes, pero su esfuerzo y sacrificio han dado fruto. Son excelentes profesores. Y por último, quiero agradecerles a mis compañeros, hermanos y amigos por su apoyo y lealtad. Mis sinceras felicitaciones a todos estos estudiantes progresistas por alcanzar un peldaño más. Quiero decirles que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, pues todos somos capaces, todos podemos lograrlo. Pero depende de nosotros poner empeño, dedicación y esfuerzo en todo lo que hagamos. Sé que no fue nada fácil llegar hasta aquí. Nos hemos estresado, frustrado, hemos llorado, reído y juntos hemos vivido momentos inolvidables. Los felicito porque a pesar de todos los problemas y obstáculos que se les han presentado, ustedes han sido capaces de superarlos y obtener una enseñanza para la vida. Les deseo éxitos en todo lo que se propongan. Sin ustedes, esta experiencia no habría sido lo mismo. Son chicos maravillosos. Aún recuerdo que hace poco estábamos entrando a nuestro primer día de clases.
con esa expectativa de cómo sería afrontar esta nueva etapa, junto a conocidos y desconocidos, quienes pronto se convirtieron en nuestros hermanos. Aquí quedan muchos recuerdos. Sé que nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Al revivir las experiencias de estos 6 años compartidos en el colegio, podemos notar cuánto hemos cambiado para convertirnos en mejores personas. Hoy puedo decir con regocijo que es momento de enfrentar y arriesgarnos a nuevas oportunidades en la vida. Apenas es el comienzo de nuestra historia. No es un adiós, es un hasta luego. Los llevaré a todos en mi corazón. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nunca te rindas ante las dificultades, siempre sigue adelante. Robert Louis Stevenson. A continuación, palabras por el director del plantel, profesor Reinelio Mujica. Buenas tardes. Comunidad de Progreso, señores padres de familia, autoridades presentes. El Centro Educativo de Progreso tiene a bien entregarles metafóricamente 180 graduandos, 165 del bachiller en ciencia, 15 del bachiller marítimo y 10 del técnico intermedio. Una promoción resiliente. ¿Por qué digo resiliente? Una promoción que viene de 2 años de pandemia. 2 años de pandemia en donde muchos de sus hogares se convirtieron en aulas de clases. Llámese celulares, tablet, computadora. Y de 1 año de presencialidad, combatiendo todos los retos que esto implica. Por eso le llamo una promoción resiliente. Buenas tardes, Magister Alba Villarreal, representante del Ministerio de Educación, señora María González, presidente de los padres de familia, compañero de administración, el profesor Julio Morales, el sargento Rodríguez, el subteniente Pinto, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ríos, que son instituciones que acompañan y nos apoyamos interinstitucionalmente. Al doctor Roger Soto, director provincial del Fondo Agropecuario. Al reverendo José Eliseo Troche, compañero en un momento de seminario que está con nosotros. Compañeros docentes que directamente han tenido que ver con la formación de estos chicos. También quiero agradecer a ciertas personas que han colaborado con la contribución que fue gestión privada del escenario de todo el arreglo. La empresa Danielis Chávez Mojica, al profesor Federico Cedeño, al profesor José Alvarado, distribuidora agropecuaria Rivera, que fue los que patrocinadores de todo el escenario. Gracias a ello. Bien, padres de familia, le devolvemos metafóricamente, nuevamente digo, a estos chicos. Ustedes serán los jueces, de acuerdo a su comportamiento, de la educación que ellos presenten. Jóvenes, dijo Sally, no es un adiós, es un hasta luego. Dijo Sally, se le agradece a ella, a su padre, a su madre, y mencionó y resaltó a una de sus hermanas. Y eso es así, porque muchos de ustedes deben de saber que muchos han hecho sacrificios, llámese padre, madre, tío o abuelo. Y a todas esas personas hay que reconocer. Pero no solo reconocer, también darle el ejemplo, darle la muestra de que su esfuerzo valió la pena.
Nunca dejen que alguien les diga no se puede. Ustedes digan, seremos capaces, lo intentaremos. ¿Por qué? Porque no hay docentes que muchas veces retan al estudiante de que no son capaces de lograr esta meta. Hoy ustedes lo demuestran de que sí son capaces. No voy a mencionar nombres, pero sí he escuchado muchas veces esa frase, ¿verdad? Solo ustedes son mudos testigos de lo que estoy diciendo. Damas y caballeros, es el momento de salir a las calles en el día de mañana y preguntarse qué voy a hacer, qué voy a continuar en mi vida. Esto es tan solo un peldaño en la meta que ustedes se han trazado. De ustedes depende continuar o dejarla que muera latente allí. Dios me lo bendiga siempre y gracias a todos por su presencia. Feliz año 2023. El éxito es el resultado de la constancia, la responsabilidad, del esfuerzo, de la organización y del equilibrio entre la razón y el corazón. Intermedio musical a cargo de la banda de música del Centro Educativo Media de Progreso. Como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Mahatma Gandhi.
A continuación, entrega de la medalla a la Orden Guillermo Andreve a la estudiante Sally Velázquez con mayor índice académico. Entrega de reconocimientos y becas a los estudiantes de mayor índice académico, estudiantes de premedia con mayor índice académico. Primer puesto de honor, Blanco Núñez, Ian Ignacio. En este momento quiero hacer una diferencia especial. El estudiante es hijo de una de las docentes de nuestro colegio. En lo personal quiero darle el orgullo a su madre que ha hecho ese esfuerzo que le entregue el diploma a su hijo. Segundo puesto de honor, Chávez Monroy, Briana Milagros. Tercer puesto de honor, Bisuetti Robles, Dylan Stevens. De igual forma, es un orgullo también entregar este diploma, pero queremos hacer el reconocimiento a la madre, que es una docente también del plantel, profesora Yaiza. Posterior tendremos la entrega a los estudiantes de media con mayor índice académico de la promoción 2022. Primer puesto de honor, Velázquez Montero, Sally Fabiola.
Segundo puesto de honor, Morales Marquines, Daniela Jodeguer. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislin Dorales. Entrega de obsequios a los estudiantes de premedia con mayor índice académico. Primer puesto de honor, Blanco Núñez y Ian Ignacio. Segundo puesto de honor, Chávez Monroy, Briana Milagros. Tercer puesto de honor, Bisuetti Robles, Dylan Stevens. También queremos premiar a los estudiantes destacados con mayor índice académico de la sección media. Primer puesto de honor, Velázquez Montero, Sally Fabiola. Segundo puesto de honor, Morales Marquines, Daniela Jodeguer. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislin Dorales. Le damos la bienvenida al supervisor Noriel Ortiz. Un fuerte aplauso.
entrega de reconocimientos a estudiantes destacados. Cedeño Edgardo, bachiller en ciencias. Pinto Keislin, bachiller marítimo. Cedeño Gabriel, técnico intermedio. También queremos premiar a la estudiante Ailiani Saldaña del 12A por su destacada participación en el campeonato de ajedrez. Entrega al profesor Edwin Hernández. A continuación tenemos otras entregas por parte de otras instituciones. Primeramente, la entrega de becas por parte de la Universidad Tecnológica Oteima a los 6 primeros puestos de la promoción 2022. Hace entrega el magíster Cristian Mora. Primer puesto de honor, Velázquez Montero Sali Fabiola. Segundo puesto de honor, Morales Marquines, Daniela Lluguevet. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislin Dorales. Cuarto puesto de honor, Jacqueline Hernández. Quinto puesto, Milagros de Gracia. Y como sexto puesto, Justin Chavarría. Entrega de obsequios de parte del diputado del circuito 4-2. Everardo Concepción, hace entrega al señor Tomás Guerra.
Hace entrega a los tres primeros lugares de premedia y media. Primer puesto de honor, Blanco Núñez y Ian Ignacio. Segundo puesto de honor, Chávez Monroy, Briana Milagros. Tercer puesto de honor, Bisuetti Robles, Dylan Stevens. Estudiantes con mayor índice académico de media. Primer puesto de honor, Velázquez Montero, Sally Fabiola. Segundo puesto de honor, Morales Martínez, Daniela Yojevet. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislín Dorales. Bien, ahora tendremos entrega de obsequios por parte de Suira Photo Studios a los tres primeros puestos de 12º. Primer puesto de honor, Velázquez Montero, Sally Fabiola. Segundo puesto de honor, Morales Martínez, Daniela Yojevet. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislín Dorales. Ahora tendremos la entrega de obsequios a los estudiantes de 12 por parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Media de Progreso a los tres primeros lugares de 12º. Entrega la señora Luzmila Rueda. Primer puesto de honor, Velázquez Montero, Sally Fabiola. Segundo puesto de honor, Morales Martínez, Daniela Yojevet.
Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislín Doralis. Ahora el señor Iván Seguro va a hacer entrega a los posteriores tres lugares de los tres primeros. Jacqueline Hernández. Milagros de Gracia. Quinto lugar. Y como sexto lugar, Justin Chavarría. Entrega de obsequios, cortesía de la señora Nidia de Villavicencio, encargada del kiosco del colegio. Llamamos a los estudiantes Velázquez Sali. Blanco Ian. Quintero Carlos David. Ahora llamamos al profesor Reinelio Mojica, quien nos tiene una información importante acerca de unos proyectos. Primeramente, agradecer a los patrocinadores, Universidad Tecnológica Oteima, Fotoestudio Suira, la señora Nidia Villavicencio, los padres de familia por los obsequios para los chicos que han destacado. Pero también hay un invitado especial que quiero resaltar en este momento. Ese invitado especial no está aquí en vano, profesor Julio, profesor Noriel. A través de su invitado, en 8 meses de gestión que tengo al frente del colegio, hemos tramitado 700.398.34 para el colegio en proyectos que se deben estar realizando 2023-2024 a través de la coordinación de Fondo Agropecuario con el doctor Roger Soto. Entre los proyectos que tenemos para este año, lo más grande tenemos un gimnasio techado con grada, baño incluido y vestidores por $216,000. Tenemos ya aprobado también una cocina comedor totalmente equipada por $113,000. Tenemos aprobado un aula de recursos para niños discapacitados por $33,000. Tenemos aprobado un tractor totalmente equipado para la finca del colegio por $78,000. Tenemos aprobado también un invernadero climatizado estilo gótico de 300 metros por $35,000. Tenemos aprobado a partir de febrero el aumento para los trabajadores de la finca de $200 mensuales. La contratación de 2 cocineras a partir de febrero de este año. Tenemos la contratación de una contable también patrocinada por Fondo Agropecuario de Panamá. El día 13 de enero, ¿verdad, ingeniero, doctor? Estaremos en Panamá firmando las certificaciones
de todos estos proyectos aprobados. Os recordaba también, tenemos aprobado todo el proyecto del arroz para el año 2023, todo el proyecto de abonamiento de La Palma para el año 2023. Así que por lo menos son situaciones que nos motivan junto a la entrega de todos estos chicos graduando futuros profesionales de la patria. Un aplauso para el señor que nos ha apoyado en los proyectos y nos ha animado siempre. Gracias, doctor Rostro. Ha llegado el momento más esperado y anhelado por todos los presentes en este solemne evento, la entrega de diplomas. Primeros puestos de honor, duodécimo. Primer puesto de honor, Sally Velázquez. Segundo puesto de honor, Morales Marquines, Daniela Yojebet. Tercer puesto de honor, Sánchez Pinto, Crislín Dorales. Estudiantes de primaria con mayor índice académico. Primer puesto de honor, Blanco Núñez y Ian Ignacio. Segundo puesto de honor, Chávez Monroy. Briana Milagros. Tercer puesto de honor, Bisuete Robles, Dylan Stevens. Duodécimo A, consejera Guerra Irma. Can-
Sandanedo Mojica Osman Javier. Carrera Cubilla Ariel Omar. González Atencio Angelis Daney. González González Yair Emilio. González Mendoza Maylis Yairet. Guerra de León Eliana Dairet. Darías, perdón. Guerra Ortiz Michael Oriel. Guerra Rueda Alison Arianis. Lara Hernández Jafet. Macho Elsie Paola. Moreno Alan Javier. Ortiz Jordán Steven Abel. Otero Yangüez Jonathan Alexis. Quintero Morales, Carlos David. Quintero Suira José Manuel.
Rodríguez González Elvis Nodiel. Ruedas Morante Carlos Axel. Saldaña Estribí Ailianis Mixia. Samuel Sánchez Jenny Yoley. Sánchez Araúz Denise Yajares. Zapata Rivera Daniela Enit. Y damos un fuerte aplauso a la consejería del duodécimo A. Ahora tendremos la participación del grupo duodécimo B y el consejero, el profesor John Ríos. Beitia Pimentel, Alexandra Maylin. Beitia Villarreal, Eisilín Linet. Caballero Irving Abdiel. Castillo Valdés Kenneth Alexander. Cedeño Martínez, Edgardo Joel. Del Cid Bonilla, Ángel Anel. Del Cid Chávez, Nadielis Yuriela.
González Concepción Melira María. González de Gracia Roseimis Milagros. González Cianca Lorena Lisbeth. Guerra Sanjur, Jessica Danelis. Gutiérrez, Justavino, Aimé, Ellen. Hernández Alvarado, Jefferson Jafet. López Pinto, Doshianis Lisset. Montenegro Rodríguez, Georgina. Mora Sánchez, Cristel Natalia. Morales de Gracia, Miguel Ángel. Morales de Gracia, Milagros Angelín. Obando Rodríguez, Ashley Nicole. Sáenz Flores, Laudis Eslendi.
Santa María Piti Irlianis Darjen. Solano Justavino Jocelyn Gisette. Villarreal Guerra Ronaldo Saúl. Bien, le damos un caluroso aplauso entonces a la consejería del 12B del profesor John Ríos. Duodécimo C, consejero Grajales Javier. Arosemena del Cid Juliana María. Beitia Álvarez Diomedes. Caballero Cedeño Nayelis Lisset. Caballero Rodríguez Grimaldo. Castillo Rosas Jeremy Josué. Cedeño Palacios Anthony Joel. Escalante Cova Roselyn Nicole. Estribí Contreras, Laura Marielis. García Jordán, Iván Antonio.
Guillén Eitel Jafet. Gustavino Castillo Susan Elizabeth. Lemos Barría Marcos Antonio. López Abrego Emiliano. Martínez Janis Milagros. Montezuma Cases Aldair Abel. Morales González Liliana Naomi. Ortiz Candanedo, Carol Istani. Pineda Bonilla, Yuleidy Crisel. Piti Rivera, Ailenis Juliana. Rodríguez Samaniego, Isaac Alexander. Rodríguez Séptimo, Ligny Cristel. Sánchez Espinosa, Keilín Maciel. Serrano Piti, Leisy Gisela. Y damos un fuerte aplauso a la consejería del duodécimo C. Bien, ahora abrimos paso entonces al duodécimo D, a cargo del consejero César Díaz. Araúz Gutiérrez Nairubis Nayeles. Beitia Castillo Jamie Darnelis. Castillo Espinosa Marisa Esther.
Cedeño Molina, Francis Maite. De Gracia González, Carolina Itzel. González Morales, Alexander. Grajales Rodríguez José. Guerra Peña Gabriel. Guillén Corella, Harry Alexander. Montezuma Sánchez, Rebeca. Morales González, Yaderlin Dariet. Morales Telles, Wendy Yesenia. Moreno Abdiel Antonio. Ortiz Escobar, Lourdes Carolina. Pineda Gómez, Dayana Betsaida. Pineda Gómez, Cherlin Georgiet. Ríos Hernández, Hilary Pamela. Santa María Rivera, Charles Emanuel. Valverde Rivera, Darjen María. Vanegas Lescano, a Janis Naeles. Bien, damos un fuerte aplauso entonces a la consejería del DCD.
Duodécimo E, consejero, profesor Roger Castillo. Acosta Cubilla, Caitlin Rebeca. Aguirre Joel. Caballero Roxana. Caballero Concepción José Elián. Bien, pedimos a los presentes, por favor, que den paso a los estudiantes para recibir su diploma porque están muy pegados. ¿Vale? Castillo Candanedo Iriselis Janet. Concepción Contreras Stephanie Michel. González Cedeño Lenis Nicole. González Miranda, Jade Michel. Guerra Salinas, Esmeralda Esther. Gutiérrez Moreno, Yexibet Anais. Gutiérrez Ortiz, Jaisley Rosa. Hernández Santa María Jacqueline. Lisandro Cáceres Viviana Itzel.
Martínez Cepeda, Dalis Manuela. Martínez Morales, Nasli Michel. Martínez Pineda, Anthony Jair. Oviedo Pimentel, Josías Obed. Pérez Quintero, Caroline Lucero. Pinto González, Arianis Maylin. Pinto Santa María, Johannis Margarita. Samudio Delgado, Alan Joel. Santa María Sánchez e Irian Anaís. Santos Ayala Adianis Amarilis. Y damos un fuerte aplauso a la consejería del duodécimo E. Bien, damos paso ahora entonces al duodécimo F a cargo de la profesora consejera Usleris Pinedo. Caballero Chavarría Evelyn Michel. Caballero Villarreal, Arianis Nicol. Camaño del Cid, Zuleinis Saray. Concepción Rivera, Rubén Darío.
de Gracia Araúz Milagros del Carmen. Flores Quepsi. González Mendoza, Marjorie Roxana. Guerra Martínez, Steven Joseph. Jovio Rueda, Génesis Itzel. López Castillo, María Ángel Cristel. López Castillo, María Ángel. López Guerra, Julio César. Martínez Castillo, Stephanie Charit. Morales Herrera, Jesús Alberto. Morales Rodríguez, Herman Isaac. Pinzón Palacio, Diana Gabriela. Quintero Guerra Fernando. Rodríguez Gómez Keiner Joel. Rovira Concepción, James Xavier.
Ruiz Gómez Naomi Paulet. Samudio Santos Alberto Antonio. Vigil González Dairovis Giselle. Bien, damos un fuerte aplauso entonces a la consejería del 12º F a cargo de la profesora Ulleris Pinedo. Grupo duodécimo G, consejero José Vinda. Beitia Sire Vanessa. Carrera Pascasio Rosemary Janet. Castillo Samudio Stephanie. Castillo Villarreal Carla Elifia. Chavarría Beitia Justin Nara Jet. Chavarría Ortiz Derecho Bet. Gallardo Lescur, Laura Daniela. González Mendoza, Alexamir Jair. Guillermo Sánchez, Paola Ixel. Gutiérrez Hernández, Darelis Esther. Thank you.
Gutiérrez Montezuma Norizuriel. Jordan Corella Nancy Juliet. Márquez Guerra Paola Queribet. Mendoza Estribí Giselo Ana. Pérez Guillén Edwin Baltasar. Piti Gómez Adalainis Rociel. Pérez Guillén Edwin Baltasar. Piti Gómez Adalainis Rociel. Ríos Flores Yailín Arelis. Ríos Zapata Quexia Giselle. Ruiz Serracín Andrianis Paola. Samudio Otero Reinaldo Xavier. Sirex Albarracín Justin Michel. Tapia Angelis Marian.
Tomás Patricia. Damos un fuerte aplauso entonces al 12G a cargo del profesor José Rinda. Vamos a llamar entonces a los estudiantes del programa de aprendizaje acelerado. De Gracia Rodríguez, Andrew Allan. Profesora, consejera Yamitsu Guerra. Gutiérrez Mujica Luis Alberto. Molina Concepción Pedro. Moreno Andrade Juan Carlos. Rubio González Jardín Joel. Sánchez González José Daniel. Bien, damos un fuerte aplauso entonces al 12H a cargo de la profesora Yamitsu Guerra. Bachiller Marina, profesora Alicia Serrano. Camarena Jailin Yanelis. ¡Oh!
del Cid Saldaña, Xochitl Milagros. Bien, le recordamos a los estudiantes que ya pasaron acá adelante a retirar su diploma, por favor no tomarse fotos y respetar a los demás compañeros. Gracias. Espinosa Camarena Meilín Giselle. López Santa María Erika. Mendoza Nashli Janet. Miranda Espinosa Luis Alberto. Molina Jiménez Maydelin Mayelis. Montezuma Ángel de Jesús. Olmos García Dylan Aldair. Ortiz González, Ana Cristina. Pinto Valdés, Keislin Kicinet. Rivera Aguirre, Denis Estefani. Sánchez Pleites, Abdiel Joel. Santa María Lescano Arelis Cristela. Villarreal Crisly Zulay.
Y damos un fuerte abrazo y un aplauso a la consejería de la profesora Alicia Serrano. Bien, ahora presentaremos entonces a los estudiantes del grupo 12 del técnico intermedio en gastronomía. Caballero a cargo de la profesora, Carmen de Grael. Caballero Monroy Dana Karim. Castillo Gallardo Ricardo Jesús. Cedeño Villarreal Gabriel. Concepción Ruilova Milagros Itzel. Espinosa Cerceño Génesis Liliet. Franco Rodríguez Angelis Nayelis. Jiménez Contreras Alicia Edith. Morales González Lourdes Yacibet. Rodríguez Heidi Esther. Rodríguez Pimentel Sara Ailín. Bien, recibamos un fuerte aplauso al grupo 12 del técnico intermedio. Como siguiente punto, la entonación del himno al colegio a cargo del coro del Centro Educativo de Progreso. Aló.
Salud. Finalmente, la entonación del himno nacional por la banda de música. Bien, buenas tardes a todos. Quiero compartir con ustedes la alegría y el orgullo que es para nosotros aquí en el Centro Educativo de Progreso que un estudiante graduado de la banda de música tenga el honor y el privilegio de dirigir las notas de nuestro himno nacional. Y en esta ocasión le corresponde ese honor al estudiante Carlos Rueda. Thank you.
Les recordamos a los estudiantes, personal docente y a los invitados especiales que hay un pequeño brindis.